Papi, ¿qué pasó acá? Mi amigo, Amigo, ¿cómo ¿qué estamos? pasó acá? No sé. ¿Qué Aquí estamos pasó en acá? lugarcito. ¿Qué, te enganchaste un palo? Creo que un tronco. Ya tiene movimiento el palo, mira la punta de la caña. Bueno, anda lindo ese 6. ¡No, mira, mira! ¡Loco viejo! Pescador contento, mira. Mira, ¿Cómo anda me ese llegás a mojar y vamos a tener problemas. ¿Cómo anda ese chapero ahí? Chatero ahí de Bampel, hermano. No pueden errar, no pueden errar. ¡Qué estreno para Ace, mi amigo! ¿Cómo se dobla ese ¡Qué pañito? estreno para Ace! Copo, Juanpi, copo. Copo, mi amigo. Bueno, bueno, que bueno, está no, pero vamos a disfrutarla, vamos a disfrutarla. El pescador tiene una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? No, si los ¡Qué día, papá! ¡Qué los huequitos no día! fallan. ¡Qué lugarcito que tiene Los usted, mi amigo! huequitos no fallan. Mirá, 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 mirá. Mirá qué ¡Papá! colores que tiene, ¡Gol! che. Qué colores que tiene, vos. ¿Cómo gané pelear, me parece, Está verdad? peleador, che. Está cabortera. Mirá esa ex vieja. Está No, está bien enojada. enojada, che. Está bien cabortero. Anda mostrándole el copo nomás, Juan. Está enojada. No, que se enoja más. Mirá, que me lleva de la rata, ¿viste? Mira, se me enganchó en un palo la mía. Bueno, Nandito. Bueno, Taco. Muchas gracias por invitarme a su lugarcito. Por favor, amigo. Siempre bienvenido. Siempre bienvenido. Larga esa tortita. Tenemos un bichito, hay que cuidarlo. Larga esa tortita, mi amigo. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina.
dos piques seguidos. Infernal. Está en la tarea. Después de la creciente, no se fueron. Más clavada, no sueltes el reel, siempre con la caña en el eso ahí, haciendo fuerza. Hermoso taruchón. No, así, levanta la caña para atrás, levanta la caña para atrás. No sueltes la caña. No hay cojones, levanta más la caña. Estas son las que me gustan. Presentará bien. Miren, muchacho, qué bestia. Es una belleza. Nuevas remeras Payo Argentina. Modelo Tararira Blue y Dorado Black. Secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento NeoDry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Pleno. El señor se levantó de día hoy. Después le metemos música, ¿no? No sé qué mierda le pasa al teléfono este. Sanita. Linda tarde.
arreglátela solo con el... ¿Vamos conmigo? Si podés. Hacela tomar aire, hacela tomar aire. Terrible oferta, amigos pescadores, terrible oferta para la misión del pescador. Voy a hacer una liquidación de riles Shimano. Puede haber dos o tres por modelo que les voy a presentar ahora. Son los modelos anteriores a la última generación. Entonces van a salir con un descuento importantísimo. Por ejemplo, la línea Simetre, la línea Katana, Alivio, en los clásicos Siena, fíjense lo que vale un Siena, por ejemplo, 5.260 quedan 4.000 pesos. El otro modelo Siena, el 1.000, 2.500, la línea Alivio, la línea FX de Riles de 2.610 pesos, en 2.000 pesos lo puede abonar. Simetre, el Sedona, el Sonora, riles de 2, 3, 4 y 5 rulemanes. Hay una variedad linda, importante, de estos modelos de riles que, bueno, los vamos a liquidar. Y la ventaja que hay en esta oportunidad, si la llaman de parte del pescador, no solamente los precios son buenísimos que quedan, sino que ustedes lo van a poder pagar 3 y 6 pagos sin recargo. Recuerden, 3 y 6 pagos sin recargo, se manda a cualquier punto del país y países limítrofes, sin ningún tipo de problema, no tienen más que llamarnos. Y la ventaja de pagarlo, escuchen, link, transferencia bancaria, tarjeta de crédito. Bueno, todos los medios pagos que hoy conocemos, tanto de acá, regionales, como locales, como en todo el país, lo pueden llamar y lo pagan como realmente ustedes quieran. No se mueven de su casa en época de pandemia y nosotros se lo enviamos. Así que, amigos pescadores, no se olviden de llevarse una joyita muy linda, precio buenísimo. Y lo de siempre, o en el shopping del Pez Gordo, usted puede hacer negocio. Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery-LA www.tech-delivery.com.ar. Nuevo Milenio festeja sus 20 años con un descuento del 15% en todos sus productos. Solicita el cupón enviando un WhatsApp al 11 3007 7466 con tu nombre, apellido y últimos 4 números del DNI. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2020. ¿Te la relajo en el copo? Parece que se te va a partir al medio la caña. Vale.
toda tuya, Juan. Pero aflojale, cuando le metes dentro del copo, aflojale. Eso, sí, ahí me gustó más, ¿eh? Ahí está, aflojale la cañona. Ahí está. Ahí estamos, papá. No te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre: tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas, temporada 2020, con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Thank you.
Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Que me estás bardeando. Yo, no, son las 7 de la mañana. No. Son las 7 de la mañana. Miren cómo está el sol. Niebla. Me estás bardeando ya de entrada. Para nada, Willy. Fue corazonada, dije. Buen día. Buen día. ¿Qué pasó? Estamos acá, vamos a ver qué hacemos. ¿Dónde estamos, Marinito? Estamos en una parte del río Salado. Ajá. Vamos a ver si podemos pinchar algunos pejes. Unos pejes, y me dijeron que puede ser que estén ellas. Y capaz, mucho frío, ellas. Pero por ahí andan por ahí, yo qué sé. Me invité para... Para verlas. ¿Qué te pasa? ¿Te da el sol de frente? Sí, me está dando el sol. Escuchame, por lo menos con una caña voy a poder pescar, ¿no? Sí, va, no sé. ¿Trajiste caña? Sí, caña traje. Ah, bien. Eso es importante. Buenísimo, entonces. Lo que no traje son los reels. Así que siempre tenemos. Me olvidé los reels, ustedes pueden creer eso por querer meter las cañas en la funda. Bueno, buen día, amigos, bienvenidos a un nuevo videito. Tenemos datos, tenemos pesca. Allá tenemos gente que está pescando enfrente, mirá. Vamos a ver si podemos agarrar unos pejecitos y algunas, si se da, si están ellas, las vamos a pescar también. Así que nos vemos en el camino y nos vemos con las primeras capturas. Bueno, cambiamos de lugar. Tengo un compañero que es un enfermo. Acá está, lo tienen ustedes. Recibimos un dato, importante el dato, y vinimos para... Hermoso lugar, che. Vinimos para acá. Estamos en el canal 9, muchachos. Canal 9, vamos a ver si le podemos dar a la Galiza. Logramos llegar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Así que bueno, nos escapamos porque la verdad que allá del Salado estaba lleno de gente. Era una plaga. Lleno de gente. Y la verdad que no. Mucho barullo en el agua. Estábamos medio intranquilos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer unos kilómetros más y. Nos decidimos, 40 minutos después llegamos acá al canal 9, así que bueno, ahí estamos, ya casi estamos, ¿eh? A ver si le podemos mostrar alguna lisa, las primeras de la temporada. Vamos, nos vemos con las primeras. Viejo, qué lindo que estás. Al dejarte yo añoro volver, pues tú fuiste la cuna que ayer en mis horas a mí me albergó. Si hasta el sauce llora mi partir y su canto cayó el cardenal. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Bueno, emoción. El agua. Esa es la emoción. Asesino, me querés cortar el brazo, boludo. Lupa número 3, ya con Marianita, ahí vamos. Bueno, María, contame el pantallazo rápido. Intentar más. Y vamos a meter en línea aérea, como se pescan acá en el canal. O sea, es una boya elevadora. Y 4 o 5 anzuelitos para abajo. Vamos a usar pancita de lisa. Preferentemente acá en tiritas. Me
colorada. Tirar y esperar. A mí me gusta acá tenerla en la mano y esperar ese un poquito el mojarreo. Hay quien la apoya y... ¿También podemos pescar con lombriz? Vamos. Sí, sí, vamos a usar lombriz. Sí, 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 sí. Tengo unas bien. Lombrices coloradas de casa, que están lindas. Así que, bueno, vamos a probar. Bueno, después también las estamos viendo que están adelante nuestro. Sí, no sé si, ¿no? De acá con esta cámara no, pero después voy a usar la otra para ver si las podemos mover, ver, para que ustedes las vean. Tratamos de no hacer mucho ruido. Y bueno, acá estamos, preparando las líneas. Ya casi estamos, ¿eh? Bueno, por allá tenemos un dolorense pescando con la famosa línea dolorense, que no es más que una especie de mojarrera con un triple, con un poco de carnada arriba del triple. Y bueno, lo que hace es que cuando la lisa va a comer, uno le pega el cañazo y la engancha con el triple de abajo, normalmente de la galla o del costado. Una línea que se usa acá mucho en Dolores y que se llama dolorense, justamente. La usan mucho y es muy efectiva esa línea. Algunos dicen que es más una pesca para robar el pescado y otros dicen que no, que es pescarla porque viene de la boca, pero bueno. Yo no voy a dar mi opinión, me la reservo. Así que bueno, acá nosotros estamos. Tenemos una línea por allá, Marianito está sentado atento. Mucha paz, mucha tranquilidad. Vamos a ver si podemos sacar las primeras, ¿eh? Vamos. Ahí estamos con Willy, con la primera. A ver si viene. Bien, bien. Bien, papá. ¿Parece linda? Donde estábamos en pleno desayuno. Está bien, a ver, para que vamos a enfocar un poquito. Sí, papá. No te quepa duda. Un bagrazo. ¿Un bagrazo, no? Sí. Disfrute el bagre. Mirá qué pedazo de bagre. Tranquilo. Ojo que es liso ese, ¿eh? Mirá, qué pedazo de bagre. Igual como llevó, nos ilusionó. Qué pedazo de bagre. ¿Se apagó, puede ser? No, no importa. Sigue filmando. Ah, bien. Tocás la pantallita de atrás y está. A ver si podemos mostrar a la gente. Qué pedazo de bagre, ¿eh? Mirá qué lindo bagrecito, ¿va? Bueno, lo vamos a devolver esto. ¿Eh? Sí, nos va. Que traiga lisa. Llamala. Que sea lisa, ¿eh? Andá, llamame las lisas. Que si las llamás, te queda más espacio para vos, chau. Masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal.
Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Hola Fabián, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Estamos pescando acá? Clavaste una, te vi justito. Sí, sí, se acabó. Acá estamos para el canal de Willy Pesca, de YouTube. Che, linda, linda lisita. Sí, está linda. Hermosa, mirá. Tapóncito que sacamos recién. Hermoso. Están saltando para todos lados, Fabián. Sí. Una locura. Están como locas las lisas. Sí, me pica mucho, pero... Pero están, eso es lo importante. ¿Cuántas agarraste hoy? 6. 6, bien, hermosa. Hermosas lisas, che. ¿Estás de muy temprano, Fabián? No, no. Qué bueno, bueno. Bueno, muchachos. Ya tienen a Fabiancito, ahora cuando saque otra, porque seguro va a sacar otra más, lo vamos a venir a filmar. ¿Eh, Fabián? Dale, gracias, Viquito. Gracias. Vamos, Compañero, con falta de lisa tenemos pejerrey con lombriz. Muy bien. ¿Quién te diría? Mirá, un lindo pescadito. Clavadito, ¿eh? ¿Y si le metemos mojarra? Tenemos, porque vinimos a buscar. Y ahora vamos a ver. Bueno, en realidad habíamos venido a buscar al pejerrey. Se nos ocurrió venir a la lisa y acá tenemos. Así que vamos a tirar las dos cosas ahora. Algo queremos hacer. Algo vamos a sacar, no sé qué, pero vamos a sacar a esto. Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos, ahí tenemos. Primero del día. Adentro. Vamos, Willy. Mirá con el invento, contá la historia porque vale la pena, papá. Dale que no se te vaya ahora. Mira ahí. Clavamos invento, cerquita. Dijo que le faltaba la lisa y la sacó, ¿eh? Bagre, peje, lisa. ¿Lisa es o peje? No, eso es una flor de lisa, papi. Mirá cómo pelea. Mirá. Lisita, lisita. Dale, no la duerma que se te va a ir, ¿eh? Bueno, ahora que. Aguala. Vamos, Willy. Ah, ¿viste, papá? Mirá. Con lombriz. Y con lombriz, muchacho. ¿Qué faltaba? Contá, contá. A esa caña le falta el reel, ¿no? Tenía ni qué. ¿Qué le faltaba? Ahí está la lisita. Faltaba, la lisita hermosa, ¿eh? ¿Eh? Vamos, nene. Bueno, le faltaba el reel, así que me improvisé. Me olvidé los reels, soy un desastre. Hoy traje el trapo, traje todo, pero me olvidé el reel. Así que improvisamos acá con un poquito de tanza. Total, están picando acá en la orillita nomás. Hice una especie de línea como si fuese ¿cómo le podríamos decir? ¡No, no, tu caño, no, tu caño! ¡Voy, voy! No, no, pero se soltó. Sí, sí, sí. Uy, a ver. ¿Qué? ¡Uf! Casi te tira la caña al agua. Bueno, es la hora. Por ahí se activa, sí. Es la hora, es la hora, es la hora. Bueno, pues tienen que invertir los reels, una risa, terrible. No queremos hacer mucho lío ni porque acá están todos los pescadores de lisa, nos van a cagar a palo.
así que ya hicimos un quilombo bárbaro, un peje y una tiza. Así que bueno, vamos a ver si podemos agarrar una más. Pero bueno, acá está. Tenemos con mi caña improvisada, se me olvidó el reel. Y acá tenemos la lisita, ¿eh? Hermosa lisita. Bueno, peje, lisa, bagre. Tenemos un poco de todo, vamos a ver si podemos sacar alguna lisa más, ¿eh? Vamos. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Terrible, Lisa. ¿La viste? Sí, la vi afuera del agua, todo. Ah. No llegué a filmarla. Abajo, vamos, vamos, dale, dale, dale. Viene, papá. Viene, papá. Uy, mirá todas las que había ahí. Bien, papá. Eso. ¿Viste que estaba la tuya? Había que esperar. ¿Viste que había que esperarla, compañero? Uy, a ver. Bueno, a ver. Chiquita, pero sí. Son las de 9, pero son divinas. Dimos con el momento. En la hora. El momento de la tarde, ¿no? Ahora sí. Que recién que se me fue, me quedé con bueno, una vena tremenda. Tenemos que decirlo que, mirá, acá ve, la vena está con... Es que se me fue un lisón. Dale, dale, vamos más. Bueno, vamos. Bueno, firme de grupo, boludo. Ahí viene. Viene la segunda. Viene la segunda. Lindo lisón, mirá. Chiquita, pero... Vamos, papá. Parece que fuera más linda, sí. Sí. Mirá. Papá. Levante. ¿Qué decía? Que las más grandes que están adentro de la bolsa son mías. ¿Qué pasa, papá? Choque. Vamos. ¿Yo qué te dije? Tené paciencia, te dije. Bueno, papá. A ver esa cara de felicidad con Alicia. Las risas de esta vez tienen que ser bajitas porque nos van a cagar a piña acá. Bueno, estamos encarnando con lombriz y con pancita de lisa coloreada. Se los dejo acá arriba en la descripción. También cómo hacer la carnadita de la pancita lisa. Vamos con más. Con su pesca artesanal, metió la segunda, ahí la vemos. Sí, es un fly lisa, tal cual. Ahí viene, otra lisingui. Un poquito mejor, ¿eh? Bueno. Bien, papá. Ya empezamos a divertirnos, sí. La verdad que en 20 minutos pinchamos 4. Bien, hay que aprovechar el momento, sí. A ver, compañero, ¿viste que? El lisingui. Todo así. ¡Upa! Oh, no vayas a hacer cosa que... Bueno. Esta... Son medianitas, sí, no son las toras de salado, pero para entretenerse, para tener carnada. Tercera vez que salimos, tercera vez que pesco lisa. Sí. Bueno, la primera no, mentira. La segunda, pero igual. En cualquier momento largaste la cámara y vas corriendo la caña, ¿no? Estoy mirando ahí, saliendo mal, dando vueltas. Pero mucho tiempo, todo, estamos haciendo ruido, saltamos, mojamos. Sí, nos divertimos mucho. Sí, papá. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estás ATR, escúchame. Está chiquito, ¿vale? No importa, pero escúchame. Ah, es 6 pies, sí, es lisa. Uy, se me enganchó ahí, no se puede creer. Soltalo que te la saque el pescado. Ahí va. ¿Esta chicuelita? Ah, no, linda. Está igual. Bien, papá. Bueno. Con lombricita. Ah, chiquita, pero... Contame mientras se clava la otra. La pesca acá se hace distinta, ¿verdad, Mariano? Sí, nada que ver a la del salado, pero es no así hay, también. No hay que, las no hay del que, canal son más chiquitas. No hay que garetear, no. Hay que esperarla con la línea anclado entrada. Y... Ahí como están las líneas. Sí. Y esperado sentado al lado y ver el pique. Con la cañita media cerquita a la mano. Está lleno, están saltando por todos lados. Bueno, metimos 5 lisas en 20 minutos. Vamos a ver si podemos mostrar más. Che, espero que les esté gustando, muchachos. Las fuiste a buscar enfrente, Sí. Te dije extraer una linda de ahí enfrente, Opa, linda esa, Peliona esa. Peliona. Qué pesca lisa estamos haciendo, chicos. Mirá, ahí viene. Ah, todo igual.
Dale, sin miedo, dale, sin miedo. Está bien agarrada. Bien, papá. Sos vos, Sos vos, Fuimos muy bien. Tranquilita enfrente. Muy bien. Mira qué linda, Espectacular. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Flauna, pesca, camping e indumentaria. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Septiembre. Pescamos dorados y pacúes en Piracuá. También relatos de caza mayor en África. Pescamos lindos dorados en Puerto Yeruá. Técnicas y sugerencias para la caza con arco. Además, pejerreyes vadeando, dorados en Santa Fe. Presentamos una nota de afilado de cuchillos y nuevas alternativas para las vacaciones. Revista El Pato de Septiembre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la plataforma digital de revistaelpato.com. No te la podés perder. Bueno, nuevamente con Aquí en Amato Auto, obviamente. No es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si bien podés encontrar todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre, con motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Bueno, Marinito, ¿clavaste ya? Cuatrochi. Cuatro. Bien ahí. A ver, se dieron cuenta cómo es el tipo este, ¿no? Yo saco un bagre, un peje, una lisa y él saca cuatro lisas al hilo. ¿Por qué? Es envidioso. La teta. Así no va, ¿eh? A ver, Marielito, ¿por qué sos así? Explícamelo. No te entiendo. Sí, soy competitivo por naturaleza. Nah, tengo un ojete barro. A ver, esos anzuelitos. Espectacular, esos son los anzuelitos que usamos para la lisa, muchachos. Ahora vamos a guardar, tenemos las lisitas acá en el agua. Ahí se van a sacar la bolsita para que no se terminen de morir y se mantengan. Sacamos alguna más, vamos. Estamos 6. Mariano está afilado como diente de león. Esta chiquitita la vamos a devolver. Muy bien, vamos a hacer la devolución. Si se cae sola, que se caiga sola. Oh. Bueno.
Ahí está. Chao, amiguita. Saltan, así que es tirar tranquilo. Vamos. Bien, Marianito, eso va a hacer que saques a la madre, ¿eh? Muy bien. Aquí se me fue. Acaba de cortar. Si no cortaba, creo que si no apretaba el botón, veíamos el pique, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos clavar. A ver si puedo clavar una yo. Clavaste como si de hilo, man. Espectacular. Vamos. Bueno, Marianito tiró, cortó línea y está como loco. Ahora tiró una de fondo. Ahí viene, ahí viene. Linda. Es una linda, Willy, ¿eh? ¿Sí, no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué trae Marianito acá. Una tras otra está sacando Marianito. Yo me estoy dedicando a hacer café. Porque la verdad que estoy cansado de ver Mariano que está. Esta más linda, ¿eh? De hecho me desapareció la boya, ahora voy a fijar a ver qué es. Sí, no sé si te percataste que no está la boya. No me di cuenta. Pero bueno, yo te quería contar. Pero nada más. Fue el agua recién, ¿eh? Sí, 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 terrible. Terrible, tiene espineles ahí. Es lo mismo que estamos. Es lo mismo que estamos usando, pero con línea de fondo. Claro. Es lo que se usa acá, que es de la línea tipo espinel, que son 4 o 5 anzuelos, depende. ¿Cómo termino esto acá? Mirá. Bueno, ahí, no sé qué pasó, voy a ver si tengo alguna lista. Ahí lo vemos a Willy, hoy haciendo fly. Míralo, mirá cómo hace fly. Sí, está enganchada. Ya se va a soltar, se va a soltar. Es una linda esa, ¿eh? ¿Querés arrimar y hacer fuerza con la mano? Es, ya soltó, soltó. Vamos, papi. Vamos, Willy. Lisita, la más linda que sacaste esta, papi, ojo, Mirá. Sea lindo pescadito este, Marianito, la estamos rompiendo, chocá, papá, chocá. Nene. Acá estoy con el maestro Marianito, que dice que me enseñó a pescar lisa. Sí, estamos rompiendo, papá. ¿Vamos a otro más? Sí, cómo no. Dale. Seguimos. ¡Vamos! ¡Qué pesca estamos metiendo, muchachos! ¡Qué pesca estamos metiendo! ¡Terrible! Se levantó un poquito de viento, Marianito dijo, capaz que nos jode un poquito. Un pique atrás de otro. Ah, Dios, qué corrida me hiciste pegar, papá. Me asusté, pensé que te tiraba la caña al agua. Lindo, papá. ¿Cómo estás, on fire? Vení por este así, así te... On fire, papá, on fire. Qué pesca metimos, Marianito, Oh, las encontramos, qué bueno. Terrible, si la verdad. Vean que lo que hicimos hoy. No, la recorrida que nos pegamos hoy. La caravana que nos pegamos fue algo indescriptible, muchachos. ¿Qué le quiere que les diga? Bueno, vamos a ir con más pesca. Vamos. Voy a agradecer a. ¿A quién le vamos a agradecer? Muchacho de la zona, Nico Foque. Bien, gracias, que Nico. Nos ubicó un poco en tiempo y forma donde, bien. Donde teníamos que venir. Le vamos a dedicar este videito para él. ¿Eh? Y las lisitas. Vamos, papá. Tras día se van marchando hacia otros pagos o la ciudad, con la condena de ese destierro que los aleja de su lugar. Fueron mensuales o ferroviarios, ahora no saben lo que serán. Quizás sus nietos vuelvan un día, ellos seguro no volverán. Llevan un poco de su terruño en el acento y en un cantar que evoca el suelo donde nacieron, que duele adentro y hace llorar. Si en la distancia los desterrados, tal vez de pura casualidad. Bueno, muchachos, nos vamos. Marianito, ¿quién tenemos al lado? Nico. Presentámelo, por local. Favor. Qué grande. ¿Cómo andás, Nico? Acá estamos. Un gusto. Él fue el portador del dato que nos hizo pescar, Marianito. Sí, por lo menos a mí en lo personal me incentivó siempre a venir.
le debemos prácticamente toda esta pesca. Miren, muchachos, miren cuántas lisas que pescamos, ¿eh? Le debemos prácticamente toda la pesca acá a Nico. Lo importante es pescar. Lo importante es eso. Lo importante no es pescar, sino estar pescando, dijo. Y con amigos más todavía, ¿no? ¿Eh? Bueno, así que la próxima ya acá hablamos con Nico. No sé, dónde hay que compartir una picada, es otra cosa, tiene que trascender la pesca. Donde él nos diga, nosotros estaremos, ¿no? Bien. Como siempre presente. Bueno, muchachos, vamos a hacer un saludo para todos, ¿eh? Y nos vemos en el próximo video. Willy, venite de este lado. ¿Sí? Nos vemos acá. ¿Los tres?